¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen jueves. Muchísimo calor en la ciudad de Rafaela. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo les va? Muy bien. Muchísima información para el día de hoy. El gobernador en la ciudad de Rafaela recién acaba de inaugurar el nuevo... El cuartel de bomberos zapadores en el Parque Industrial. Y el anexo del servicio 107 en el Parque Industrial, una obra que venía ya desde el año pasado, bastante anunciada, bastante esperada. Finalmente estuvo junto al intendente Luis Castellano. Estamos viendo ahí imágenes del discurso. Estaba también, lo vimos a Maximiliano Postovir, el secretario de Prevención y Seguridad, lo vimos también a Jorge Lagna, del Ministerio de Seguridad de la provincia. Es decir, una importante comitiva provincial vino a acompañar al gobernador para inaugurar esta obra que, como bien lo venía siguiendo durante todos estos meses nuestro compañero Julio Armando, que está desde allí trabajando en el lugar. Tenemos imágenes, ¿no? Una obra, sí, las estábamos viendo ahora, que va a contar fundamentalmente con el lugar para la autobomba, con un vestuario, con dormitorios, con un comedor, es decir, todas las comodidades para el personal, para la planta de bomberos y también del servicio de emergencias, que atenderá a una demanda del sector productivo, del sector empresario también para ese sector, que últimamente, o en el último tiempo, ha tenido protagonismo fundamentalmente por las inversiones que han llegado. Digamos, si contamos esta inauguración hoy, y si también tomamos en consideración la aprobación hoy del Consejo Municipal para la cesión de un terreno para la construcción de un centro logístico, y también el anuncio que nos hacía... el adelanto que nos hacía el concejal Jorge Muriel en una entrevista, en una charla que mantenía con Rafaela Noticias, también de la llegada de poco más de 60 millones del Gobierno Nacional para obras también ahí de infraestructura en el parque de actividades económicas, ¿no? Pero, como bien decía, ¿no? Digamos, obras que se anuncian, pero que, bueno, para cuándo se terminan o cuándo comienzan, siempre es un misterio. Sí, vamos a ver si el gobernador de la provincia dará alguna conferencia de prensa, pero aparentemente el que ha hecho declaraciones es quien es de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de la provincia. Vos recién lo nombrabas, Jorge Lagna, ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, creo que es. De Santa Fe. De Santa Fe. No recuerdo. En su momento... así que, bueno, estamos al aguardo de que se suceda eso, pero bueno, hay otros temas por tratar y seguramente que también son del interés. Esto lo estuvo transmitiendo Rafaela Noticias en vivo, ustedes lo estuvieron viendo por nuestro Facebook Live, como estamos nosotros transmitiendo ahora Rafaela Noticias Online. Así que vamos a esperar si llega Julio en el transcurso del programa. Si no, lo estaremos retomando dentro de unos minutos nada más para contarles a ustedes lo que sucedió. Para aquellos que no lo vieron, llevarles a ustedes la palabra del gobernador de la provincia, del ministro de Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Seguridad, Jorge Lagna, y si se produce alguna conferencia de prensa del gobernador Omar Perotti. Mientras tanto, vamos a ir a otros temas que seguramente que a ustedes los ocupan y los preocupan, más allá de la seguridad y lo que pasará, porque ya estamos cerca de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¿Y qué va a pasar? Porque hay mucho rum de que podrían liberarse algunas cosas, empiezan a pedir paseos gastronómicos, empiezan a pedir distintas libertades que hoy no están. Ahora, la pregunta es, ¿las libertades serán a partir de este 24-31 para sucesivos fines de semana también? ¿Serán solamente para estos fines de semana que anteceden y alguno otro que preceden a lo que es las fiestas de Navidad, Año Nuevo, solamente para el verano, o vienen para quedarse por el resto de la pandemia hasta que ésta consiga neutralizarse y por fin
termine de borrarse de la faz de la tierra. ¿Cómo será esta situación? Digo, porque si no entramos en una dicotomía, entramos en una guerra de por qué a ellos sí y a mí no, por qué se le permite a uno y no se le permitió a otro. Y de esto nos vamos a poner a hablar y a analizar ahora con Jonah, porque han entrado algunas notas como para entrar a liberar un poquito más ciertas cosas que esto permitiría. Hoy estuve hablando con alguien que no voy a hacer el nombre y por ahí yo no estaba muy convencido, pero me hacía entender que, y no es del oficialismo, me hacía entender que por ahí era un poco de como limar y parar un poco con la clandestinidad y poder controlar desde lo público. Yo digo, mirándolo de ese lado, qué bueno está. Pero digo, si desde lo público no se puede controlar lo que está ahora, ¿sí? ¿Cómo hacemos controlar si agregamos más a lo que está? Digo, está bueno, porque antes que haya clandestinidad, liberemos y tengámoslos ubicados en sectores. Pero habrá que poner mayores esfuerzos y mayores recursos desde el gobierno municipal para que haya un mejor control. Eso significa más gastos, ¿no? Porque hay que pagarle más a la gente, significa mayor erogación. Pero vamos a hablar en criollo, significa más plata, o más personal, o más horas extras, para que haya un buen control. Porque si no, después nos vamos a encontrar que estamos desbandados de COVID de nuevo. Es decir, ¿por qué digo de mayor control? Para que se respeten las burbujas, los distanciamientos, que tengan los barbijos. Y estoy hablando más precisamente de lo que se quiere empezar a autorizar para esta fiesta del 24 y del 31, que no me parece mal, pero si viene, que venga para quedarse para los fines de semana siguiente, digo, porque si no sería injusto, y que es la salida del fin de semana con música controlada, pero dicen sin baile, en los espacios públicos y todo. ¿Cómo será sin baile? En una burbuja de 20 personas que se muevan ahí adentro, y en esa burbuja de 20 personas se van a mover ahí adentro y van a bailar entre ellos, y el distanciamiento va a ser muy difícil. Pero bueno, ¿hay algo de eso, Jonah? Sí, así es. Concretamente hay dos propuestas. Una ya más formal, que tiene que ver con una minuta de comunicación que presentaron los concejales del Frente Juntos. Nos estamos refiriendo a la doctora Brenda Vimo, a Juan Zeni, a Jorge Muriel, que tiene que ver con la posibilidad, o en realidad, digamos, los ediles del bloque Juntos le piden al Departamento Ejecutivo la incorporación, la puesta en marcha de un paseo gastronómico para este, digamos, para esta temporada de verano. Fundamentalmente, lo que piden es que se arbitren los medios necesarios para desarrollar, digamos, voy a leer textual para que se interprete correctamente. Dale. Desarrollar un paseo gastronómico a cielo abierto, teniendo en cuenta que se anticipa una temporada de verano con pocos viajes y cobra relevancia la escapada de los rafaelinos a sitios más verdes y locales, en consonancia con la posibilidad de ampliar las alternativas de esparcimiento. Bueno, y a partir de allí hacen un fundamento los concejales, justamente con que representa un 77% de los puestos de trabajo que han sido afectados, que representa también el sector hotelero, gastronómico, un 3% del valor bruto de producción, un segundo segmento de importancia en cuanto a producción de divisas para el país, para lo local, genera puestos de trabajo. Bueno, todos los fundamentos necesarios para pedir esto, pero lo que en concreto lo que pide Juan Zen, lo que pide Brenda Vimo es, y Jorge Muriel, claro está, es que se habilite para esta temporada de verano en distintos lugares
o tal vez concentrado, eso digamos está discutiendo, la constitución de un paseo gastronómico, es decir, donde todos los comerciantes del sector puedan compartir, digamos, un espacio y bueno, generar una alternativa, digamos, turística, entre comillas, para los rafaelinos y también para las localidades cercanas, teniendo en cuenta esto de el turismo de cercanía que se está viniendo para este verano, pero que fundamentalmente es una propuesta que, según estuve charlando con varios concejales, incluso con gente del bloque, tiene el visto bueno del consejo, digamos, el consejo en ese sentido está bastante unido en facilitar estas actividades que tengan que ver con mejorar un poco la situación económica del sector, que es uno de los más golpeados por esta pandemia. Pero y a estos, perdón que te interrumpa, sí, un minutito, y a estos tres ediles, para que no se me vaya la idea de la cabeza, o lo que tengo para decir, a estos tres ediles del Frente Juntos se le suma un posteo que vimos ayer en las redes sociales del concejal de Juntos por el Cambio, Leonardo Biotti también, ¿no? Uh-huh. Leo Biotti, que apoya esta iniciativa siempre y cuando se cumplan con los protocolos que puedan salir de esta idea en conjunto, ¿no? Uh-huh. Para acompañar estos lugares de esparcimientos. Sí, estaba buscando justamente aquí. Digamos, en este sentido, durante toda la pandemia, en lo que tiene que ver con la habilitación de actividades y el acompañamiento a los sectores más afectados por la pandemia, sí hay que reconocer que el Consejo se ha mostrado unido o ha trabajado, digamos, como un solo bloque, defendiendo el interés del comerciante. Esto hay que reconocerlo, más allá de que, digamos, pertenecen a distintos espacios políticos, siempre ha tenido una misma postura en cuanto a la flexibilización y tratar de acompañar al sector gastronómico y a otros sectores. Y después, atado con este proyecto, con esta minuta de comunicación, también hoy se le dio ingreso oficial, por así decirlo, a una nota enviada por empresarios de lo que es, como se conoce vulgarmente, empresarios de la noche, uh-huh, ¿sí? En el que piden básicamente una reunión de carácter de manera urgente con el Consejo Municipal. Es una nota dirigida al presidente del cuerpo, nos estamos refiriendo al licenciado Germán Botero, para que se avance y conocer, digamos, las propuestas que se habían presentado ya a los concejales en el mes de noviembre, si ustedes recordarán. Y que, bueno, estos empresarios piden para estas fiestas de fin de año poder, bueno, tratar de hacer alguna actividad. Si bien todavía no hay nada concreto, todo esto va a comenzar a discutirse a partir del lunes que viene, cuando se retomen las reuniones de comisión, pero, digamos, la idea, la iniciativa, lo que quiere el privado es la posibilidad de poder hacer fiestas con burbujas, con protocolos, las famosas burbujas, digamos, sí, que están... De hecho, como si ya estoy de acuerdo, me parece que estos lugares de esparcimientos tienen que existir, lo hablaba el otro día, los chicos jóvenes tienen toda la vitalidad y tienen todo ahí que le fluye y tienen que hacerlo. Hay una canción que es muy viejísima que podríamos traerla hoy a la mesa, dice... En la fiesta de Blas todo el mundo salía con una copa de más y ahí va a haber copa de más. Y no para que no estoy yendo a lo que es el tránsito y conductor designado. Estoy diciendo que cuando haya un poquito de cachengue, eso quizás capaz que pueda desbordarse y pueda perderse el protocolo. Y tampoco podés llenar de policías o agentes o guardia privada para parar todo eso, porque sería un poco chocante, ¿sí? Y hasta, a lo mejor, chocaría hasta los mismos contertulios que concurran ahí, hasta los mismos chicos que concurran al lugar, ¿me entendés? Para esa noche muy especial, o cualquier noche sucesiva que pueda darse. Así que, digo, hay que estudiarlo muy bien cómo se va a poner en práctica, porque tenemos que pensarlo a futuro, porque si lo vas a hacer hoy, tenés que pensarlo a futuro, porque después, quien quiera
un cumpleaños de 15 similar se lo vas a tener que permitir. Quien quiera un casamiento similar se lo tengas que permitir, se lo vas a tener que permitir. El que quiera hacer un cumpleaños con 40 personas se lo vas a tener que permitir. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque acá hay mucha gente que no lo pudo hacer anteriormente, que no pudo despedir a sus familiares que se murieron por tema del COVID. Y el COVID no terminó, la pandemia sigue estando. Hoy podemos estar en un punto medianamente bajo y está bien que lo estemos, pero el mundo ya en otros lados tiene una tercera ola y esta tercera ola nosotros también la vamos a sufrir. No sé si ahora, más adelante, dentro de 3-6 meses, no sabemos. La vacuna no sabemos si será efectiva o no será efectiva. Es decir, no se sabe nada, porque en otros lugares se han vacunado y sin embargo la ola está y sigue creciendo. Sí, la vacuna lo que hace es, digamos, evitar que el coronavirus, digamos, entre a fases más críticas. Bueno, digamos, pero no lo elimina, digamos, se elimina, claro, la posibilidad digo, a lo mejor de fallecer, digamos. Bueno, pero al no eliminarlo, el sistema de salud sigue corriendo peligro, que eso es lo que no se quiere. Digo, por eso te digo, hay que ver cómo se hacen las cosas. Hoy decía, por ejemplo, ¿cómo será el sistema sanitario? Y no hablo del sistema sanitario de salud. Por ejemplo, baños, te estoy diciendo. Hoy no podés tener baños comunes como tenés en una época normal que no hay pandemias, donde tenés a lo mejor en un baño de 6x8, en esos lugares grandes donde tenés 15 mijitorios, 20 tipos adentro. Vos sabés que a veces los baños son lugares de reunión, tanto de los hombres como de las mujeres. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo los vas a distribuir? ¿Cuántos baños vas a pedir cada cuántas personas? Digo, que esos son los empresarios de la noche también que van a tener que ver dentro de sus costos. Digo, porque todo eso tenés que verlo. Digo, hoy también. Digo, vos me podrás decir, bueno, pero eso ya pasa un poco por la responsabilidad social, que si vos ves dos tipos adentro, esperá que salga. Pero no lo hacen. No lo hacen. A mí me tocó estar en el baño de un comedor. Había tres mijitorios y se metieron igual. Y estábamos todos ahí amontonados como lata sardina. No le puedo andar diciendo, che, ¿para qué te metiste? ¿No ves que no entramos? ¿Viste qué hace? Cortá el chorro, te lava la mano y te va. Porque no respetan. Entonces, si no respetan, tiene que haber alguien que lo haga respetar. Si vos pones a alguien que haga respetar lo que te dicen, y ya tenemos un costo más ahí, porque tenemos que poner un tipo y tenemos que pagarlo. Digo, a ver, son cosas que... No, lo que estoy diciendo es... No estoy en contra, estoy a favor. Digo, lo que estoy diciendo es que se va a tener que planear muy bien para que al otro día, después no tengamos consecuencias. Lo que tenemos que decir al otro día, salió perfecto para que podamos seguir haciéndolo. A eso apunto. Digo, no falta mucho. Hay que hacerlo en carácter urgente, como dice la nota. Pero planeémoslo rápido. Para que los chicos puedan divertirse. Y si hay que bailar, ¿de qué manera se baila? ¿Me entendés? Con burbuja, alejado, cada uno en su lugar, dispersado. ¿Cómo es el distanciamiento? Porque ¿querés que te diga una cosa? No podemos ir a exigir ahí distanciamiento después cuando si vos vas todo el día por la ciudad y no hay distanciamiento en ningún lado. Es una vergüenza la ciudad, no hay un distanciamiento en ningún lado. Entonces después no le podés ir a exigir a los pibes distanciamiento, ¿me entendés? Estoy a favor de ellos. Entonces tenés que irle con reglas de juego claras y no después sorprenderlo. Y no después pararle todos. No los entusiasmes y después los cortes de raíz. Eso es lo que estoy planteando. Nada más.
Bueno, entonces, digamos, en concreto, esto todavía no se está discutiendo, o mejor dicho, digamos, se va a comenzar a discutir a partir del lunes en las comisiones. Hemos hablado con varios concejales, con varios ediles, digamos, todos coinciden en lo mismo, digamos, están de acuerdo, o por lo menos, digamos, plantean, digamos, una apertura que posibilite o que elimine la clandestinidad. Lo que me decían algunos y, digamos, lo que se repetía es: estoy a favor de que se elimine la clandestinidad, digamos, ese es el eslogan, el leitmotiv para discutir todas estas iniciativas, ¿no? Lo que sí está claro es que va a comenzar a discutirse este lunes en las comisiones respectivas y esperemos a ver qué pasa, porque si... Uno sospecha que todo esto si no se trata en sesión, se va a tener que ir a extraordinarias, porque hoy fue la anteúltima sesión ordinaria, la semana que viene será la última, ¿sí? Y veremos ya si, digamos, hacen una super sesión o si por el contrario, digamos, van hacia una sesión extraordinaria donde... digamos, traten otros temas, porque no solamente está este pedido del por ejemplo del centro, digamos, del paseo gastronómico, ¿sí? O las iniciativas que tengan que ver con habilitar fiestas, si bien el consejo no las habilita, esto depende también de habilitaciones provinciales y nacionales, digamos, pero sí recibe digamos, todo las este tiempo inquietudes. Viene recibiendo, claro, las inquietudes y viene recibiendo a los distintos vecinos que le plantean, pero digamos, además de todo eso, hay que tratar el presupuesto, que ya comenzó a discutirse, ¿sí? Ayer miércoles hubo una primera reunión con Heriberto Lanfranco, con Bárbara Civalero, con distintos representantes del Departamento Ejecutivo. Viene bien, entre comillas, pero digamos, vamos a hablar después de eso. Para cerrar esto del Consejo, digamos, aparte de todas estas iniciativas, hay que tratar presupuesto y, digamos, ya estamos sobre el fin de año. Veremos qué pasa, veremos si lo tratan en comisiones, si lo tratarán sobre tabas, en sesiones ordinarias, o si por el contrario, digamos, piden una reunión o una sesión extraordinaria, si convocan a extraordinaria, ¿no? 44 casos de COVID hoy, Rafaela, ¿eh? Uh-huh. 44, 25 ayer, 44 hoy, ¿eh? Aguarda con la conciencia. Acuérdense, gente, que así haya 5, 6... 10, 12, 25, 44. Esto siempre multiplíquenlo mínimo por 5. No es que estén mal los datos que dan, pero muchas veces muchos de esos o lo pasan solo, se automedican o en otras oportunidades los atienden directamente los médicos de cabecera, no los reportan porque son leves, entonces la cifra, y esto viene de la Organización Mundial de la Salud, no es un invento argentino, ¿no? En el mundo se maneja así. Las cifras, es decir, son todas las que vemos oficiales, pero eso hay que multiplicarlas por 5, por 6, se calcula que por 5, pero si se multiplica por 6 también está bien. Le quiero decir para que tengamos una idea acabada de lo que es. Nada más que eso, quería hacerlos acordar. Ya que menciona lo de... Después le comento algo de la remodelación del centro. Después, si quiere. ¿Otra vez? ¿Otra vez presentaron? Tiene algo que ver, pero le va a gustar. Le va a gustar, seguramente le va a gustar. No, pero para no pedirme, ya que habló de COVID... ¿Se acuerda que hace algún tiempo atrás, era la semana pasada, no sé si tendrán memoria los televidentes, Rafael Noticias publicaba la noticia de que la provincia iba a incorporar a los gobiernos locales a los calendarios y a los esquemas de vacunación cuando llegara la famosa vacuna contra el COVID-19? Bueno, el intendente Luis Castellano junto a Miriam Villafañe estuvieron en una reunión virtual, obviamente, con Perotti y Sonia Martorano, nos estamos refiriendo a la ministra de Salud de la provincia, para ya comenzar a diagramar estos operativos de vacunación. Uh-huh. En Rafaela,
¿Sabe cuánto esperan para la región, Rafaela? ¿Sí? La región salud de Rafaela, la región 2 sería la región de salud. ¿Sabe cuántas dosis esperan entregar? No. 120.000 dosis para llegar en una primera etapa a vacunar a 1.200.000 personas a nivel provincial, que son las que integran el grupo de riesgo y personal de salud. Se estima que, digamos, la información que nos está llegando, se estima que el plan se está diseñando con el fin de colocar unas 10.000 dosis o de vacunar a unas 10.000 personas por semana, ¿sí? A partir de que comience este operativo de vacunación, que recordemos estiman para enero, febrero del año que viene, y que hasta el momento hay más de 5.000 voluntarios que se han anotado o que ya se han hecho presentes en la convocatoria del gobierno provincial para justamente ser, digamos, quienes coloquen la vacuna. Así que también es otra noticia que, digamos, aprovecho a... ¿Se va a poner la vacuna? ¿Te vas a poner la vacuna? No, no formo parte del grupo de riesgo, pero si en algún momento más allá, primero vacunarán a docentes, fuerzas, todo eso, pero después vacunan a la población en general. Por supuesto. ¿Cuál te vas a poner? ¿La rusa, la de Oxford, la de Inglaterra? ¿Cuál? No abona la teoría de desconfiar de una y otra vacuna. Digamos, me parece que la alemana, ¿cuál? Si hay una vacuna que pueda ayudar a morigerar los efectos de esta pandemia, cualquiera. Yo la rusa no, porque ya dijo Putin que él no se la coloca porque dice que no es conveniente la que ellos tienen para mayores de 60 años. No dijo eso Vladimir Putin. No dijo eso. ¿Qué dijo Vladimir? Lo que dijo, tengo justo acá la declaración de Vladimir. ¿Qué dijo Vladimir? De Vladimir. Yo sigo RT, Rusia Today. Sí. Justamente lo que hablaba Vladimir Putin y que había causado mucho revuelo es que, digamos, él no se estaba colocando la vacuna porque todavía no se la habían recomendado. ¿Por qué? Si es de ellos. Estoy buscando la declaración. Bueno, después la, ¿no?, busco. Él dijo que... Dicen que todavía para los mayores de 60... Sí, para personas como yo las vacunas aún no han llegado. Soy una persona bastante respetuosa a la ley en ese sentido, escucho las recomendaciones de nuestros especialistas y hasta ahora no me he vacunado, pero definitivamente lo haré. ¿Sí? Los desarrolladores de la vacuna están preparando un informe con los resultados de esas pruebas, y según el Ministerio de Sanidad, bueno, porque justamente han presentado en alguno de los pacientes... presentado algunas complicaciones alérgicas, por ejemplo. Yo no me la podría poner. Y bueno, que se está alergia. Investigando las causas, ¿no? Estoy medicado por la alergia, entonces no podría usarla, por ejemplo. Pero las demás sí, cualquiera. Si llega. No se ponga la de Pfizer porque también causa reacciones alérgicas. Ah, ¿también? Ah, entonces no la pongo. No, tiene que ver, digamos... ¿Me voy a la de Oxford o...? Ahora está la Moderna también. Moderna también es, se puede... La prueban ahora para que... Está ahí... Sí, lo importante y el mensaje que hay que transmitir es... si hay vacunarse. Que, si está la posibilidad de vacunarse. Digamos, no hay que abonar a esa teoría de la no vacunación. Como Marta, la número uno. Si queremos salir adelante y queremos salir de esto, el único camino es la vacunación. Seguimos, dale. Bueno, no vamos, sé vamos, qué más, a, para, vamos, Julio no llegó todavía, se nos va a ir el tiempo. No, ¿qué querías decirme, Yana? Comentarle lo del centro, lo de la remodelación del área central. Ah, dale, que dijiste capítulo. Que me iba a poner contento. Tiene un nuevo capítulo, no sé si contento, tiene un nuevo capítulo. Sí. Yo le dije, ¿se acuerdan de hace un Placa ratito? Roja. Nuevo capítulo de el episodio de en la novela de el ordenamiento del área central. En este capítulo, bueno, se acuerda que hace un ratito dije que ya comenzó el análisis del presupuesto, ¿sí? Bueno, en el presupuesto aparecen algunas partidas para lo que serían las obras del área central, fundamentalmente alcantarillado en alrededor del Plaza 25 y algunas mejoras también en Boulevard Santa Fe,
¿sí? Algo de 65 millones por un lado, 25 millones por otro lado, ¿sí? Pero que ese no es todo el dinero que va a usar, digamos, son como digamos fondos testigos, ¿sí? Que ya digamos como para comenzar algunos trabajos, pero que no son... A ver si entiendo, porque yo quiero entender igual que la gente, que está del otro lado, los dos o tres que nos estén mirando. Vos me estás diciendo que del presupuesto... Sí, 4.000 millones de pesos. De 4.000 millones de pesos que tiene el presupuesto, de algunas recaudaciones se sacarán dineros minúsculos o parte de dinero o porcentaje de dinero y se pondrán en un fondo para las obras del microcentro. Sí. Del centro, digamos. Sí y no. De la Avenida Santa Fe. Sí y no. ¿Cómo sí y no? A ver, uno es, una parte es, como bien decías, digamos, el presupuesto. Que sí. Está destinado, hay algunas obras que están, digamos, algunas partidas de dinero que están destinadas a el comienzo de algunas obras en este plan integral de remodelación del área central. Que se conoce. Eso por un lado. Sí, 65 millones aparecen, 25 después para alcantarillado. No, para comenzar algunos trabajos, lo explicaba muy bien la secretaria de Obra Pública. Porque hicieron tantas presentaciones del centro, ya hace 10 años, que 11 años que quieren remodelar el centro de la ciudad, empezaron cuando era microcentro, hoy es centro. Área central. Área central, porque ya no, microcentro no figura más, porque ya forman parte las veredas, de distintas veredas a los barrios. Porque en aquel momento, cuando había discusión, los comerciantes decían, bueno, nosotros queremos tener la misma ventaja que los barrios. Ah, bueno, quieren tener la misma ventaja que los barrios. Lo que hicieron fue dejar de ser el área microcentro y las veredas esas, que estaban, por lo menos toda la Avenida Santa Fe, que era microcentro, y algún área de adyacencia que era microcentro, directamente dejar de ser microcentro. Entonces, ¿qué hace? La vereda, por ejemplo, si tomás de este a oeste, la vereda norte, perdón, la vereda sur, pertenece al barrio Mosconi. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Parte alguna de Avenida Santa Fe, te digo las primeras dos o tres cuadras. Entonces, por eso no es más microcentro. Tenemos incorporado en el vocabulario microcentro, pero es centro. Digo, para aclararle un poquito a la gente de qué estamos hablando. Pero la pregunta es, ¿no es que presentaron el otro día la remodelación de la plaza, que va incluida con todo el centro de la ciudad, incluso con la Avenida Santa Fe, que llega hasta Río de Janeiro y a Aconcagua? ¿No es todo una sola cuestión en conjunto? Si bien se va a hacer en tres etapas, tengo entendido, ¿no es toda una misma cosa? Forma todo parte de una misma ¿Y no obra. Es que se hace con presupuesto provincial? Sí. ¿Y no, solamente presupuesto provincial, sino también fondos nacionales? Bueno, ¿y por qué ahora ponemos... quiero entender nada más, ¿y por qué ahora ponemos plata del presupuesto municipal? Porque también hay trabajos que ya se van a comenzar a hacer el año que viene, ¿sí? A la espera de la llegada de esos fondos. ¿Que después se recuperan? No, digamos, se va invirtiendo, digamos, ese dinero. Por ejemplo, digamos, movimiento de suelo. Estoy hablando sin conocer, digamos, esto no es lo que se dijo en el consejo, pero digo... Hay obras que, por ejemplo, digo, movimiento de suelo, personal, contratación de mano de obra, que a veces también corre por parte del gobierno municipal, ¿sí? La provincia y otros estamentos ponen el mayor porcentaje, ¿no? Pero, a ver, porque antes habló usted del fondo del área central, ¿sí? Eso es otra cosa, es un proyecto de ordenanza que se presentó. En cuanto a lo del presupuesto, aparecen algunas obras y algunos montos que destinamos para esa obra. Pero también se presentó ahora un proyecto para crear el Fondo Municipal para la Remodelación del Área Central, ¿sí? Que fundamentalmente tiene por objetivo... quiero leerlo para no... Sí. Para no hablar...
digamos, para informar correctamente. Dice, dispónese la creación del fondo para la remodelación del área central con afectación específica de recursos, bla, bla, destinado a todos los programas que apunten a generar mejoras mobiliarias y de infraestructura en el espacio urbano vinculado a la zona central de nuestra ciudad, sean de carácter nacional, provincial y o municipal. El fondo, creado en virtud del artículo 1, tendrá, bueno, contabilidad propia, y para reunir los fondos necesarios para este, valga la redundancia, fondo municipal para la remodelación del área central, se va a afectar el 50% de los gastos administrativos de lo recaudado por el estacionamiento controlado. Es decir, parte de lo recaudado por la SEC, ¿sí?, la zona de estacionamiento controlado, sí, va a ir destinado a ese fondo. ¿Y ese fondo qué va a ser? Y ese fondo va a estar destinado a la obra de remodelación, ¿sí? Indistintamente de que a ese fondo también se le puedan sumar, porque uno imagínese que con el dinero recaudado por la zona de estacionamiento controlado no va a alcanzar a remodelar el centro, ¿sí? Pero que sí, también en ese, me comentaban y si me pregunté, también a ese fondo se van a incorporar aportes de los gobiernos provincial y nacional para, digamos, engrosar y poder a partir de allí realizar ese. Esto me lleva a la conclusión que entonces que los aportes provinciales y nacionales no alcanzan para la remodelación total que tiene pensado el municipio el área. No tiene nada que ver eso, digamos. El fondo se crea, entonces, herramienta. El fondo es una herramienta administrativa, ¿sí?, con el que se utilizará para avanzar en las obras, como bien le decía, de mobiliario, de mejora en el mobiliario, si quiero usar la palabra específica, ¿sí? Mejoras mobiliarias y de infraestructura en el espacio urbano. Digamos, ahora ese fondo es como hacemos una caja para ahí sacamos. ¿Dónde sacamos? Ahora sí. Para ahora no afectar, para no hacer movimientos de partida. Ahora te entendí. Sacamos directamente de ese fondo. Ahora capicho. Ahora sí. ¿Usted en su casa no tiene una latita de fondo? No, de cerveza tengo, no. ¿Sí? De ahí saca, para no ir sacando de otro lado, saca de un solo lugar. Bueno, esto es lo mismo para esto es creado este fondo para la remodelación del área central. Bueno, bárbaro. ¿Qué más tenemos? Novedades del Consejo. Bueno, digamos, eso es todo lo que estuvo pasando en el Consejo, aparte de que, bueno, se aprobó un proyecto para mejoras en el Aeroclub, ¿sí? 250.000 pesos para mejoras en el sistema de balizado y en distintas obras de infraestructura, allí en lo que se conoce como calle de rodamiento. Es un convenio que se firmó con el Ministerio de Hábitat de la provincia, y que hoy el Consejo refrendó. Y también, por otro lado, se creó piden la creación de un programa de inserción laboral para personas mayores de 40 años, esto a instancias de un proyecto presentado por el concejal Lalo Bonino y también trabajado en conjunto por los concejales Lisandro Márcico y Miguel de Estefanis. Un buen proyecto. Aprobó un proyecto de ordenanza, mejor dicho, para darle prioridad a las personas trasplantadas con discapacidad o en lista de espera para ser trasplantadas en los planes de vivienda, ¿sí? Siempre y cuando estas personas tengan, digamos, problemas habitacionales o de salud, digamos, o que estén en situaciones de vulnerabilidad, bueno, que tengan prioridad en los futuros planes de vivienda, ¿no? Un cambio importante que se hizo, este proyecto que ya venía discutiéndose desde el año pasado aproximadamente, o de principios de año, antes de la pandemia, y hablaba de cupo, ¿sí?, que pedía cupo para las personas con discapacidad. Se cambió esa palabra cupo y se le puso prioridad justamente para que no haya especulaciones respecto de cuántas viviendas corresponden o no, digamos, sino que directamente tengan prioridad a la hora hacer las adjudicaciones de viviendas y los sorteos de esos planes de vivienda que seguramente vendrán, porque el intendente estuvo reunido también y lo preguntábamos el otro día en Rafaela Noticias si se vendrán o no planes de vivienda para Rafael, habida cuenta de que ya hubo una reunión a nivel provincial, a nivel nacional, en ese sentido, con el Ministro de Hábitat de la provincia, con el Ministro de Hábitat de la Nación, y la pregunta es si vienen o no vienen planes de vivienda. Bueno, si llegan a venir, tenemos esta ordenanza para darle prioridad
a las personas trasplantadas. Bárbaro. Bueno, 63 minutos del primer tiempo, Lanús le gana 3-0 Independiente, por si alguno está viendo el programa y quiere ver cómo va, ya, 3-0 le gana Lanús al Independiente. Bueno, estuvo Omar Perotti inaugurando lo que es, lo que decíamos, el cuartel de bomberos zapadores en el Parque Industrial, algo que habían pedido los industriales desde hacía muchísimo tiempo. Y esperaban allí una respuesta en caso de algún posible siniestro de magnitud, como ya lo hubo, y a veces, si bien pudieron sofocar los focoíños, pero bueno, era muy complicado a veces llegar, no por las grandes distancias, sino por lo trabado de la ciudad y la gran cantidad de empresas que hay allí instaladas, por ahí se hacía necesario tener cerca este cuartel de bomberos. Vamos, si estamos en condiciones y podemos escuchar la palabra del gobernador de la provincia en esta inauguración, que tendría que haber sido en la oportunidad anterior, pero que por razones de tiempo no pudo hacerse. Se hizo en la tarde de hoy, a partir de la hora 19. Allí estuvo trabajando nuestro compañero Julio Armando. Bueno, y esto es lo que decía. Centro comercial, el parque industrial, empresarios. La verdad que es muy bueno estar aquí, es muy bueno escuchar las palabras anteriores, porque suenan comunes, suenan naturales, son cosas que no tenemos que convencernos entre nosotros mismos, pero son cosas que a veces llevan demasiado tiempo para que pasen, por lo cual me parece que hay que aprender de estas cosas y hay que tener claro que se piensa en producción y trabajo o se piensa en otra cosa. Se piensa en que una ciudad, una región, una provincia, un país tiene un modelo de crecimiento a través de la producción y el trabajo o se alientan los esquemas financieros. La decisión la ciudad la tiene tomada hace muchos años y por eso año tras año redobla el esfuerzo, a pesar de que a veces nos tocan gobiernos que quieren hablar de producción, pero nos terminan llevando una y otra vez a un esquema financiero de endeudamiento que no tiene nada que ver con el día a día de quien quiere producir, de quien quiere crecer, de quien habla de toneladas de hierro, de quien habla de materia prima. No le pone monto, porcentaje, bonos, sino que le pone a su trabajo diario, a la cantidad de empleados que tiene, a los que necesita para pagar la quincena, su modo de vida. Y ese es el modo de vida que uno quiere. Y ese es el modo de vida que tiene que ser transversal, que claramente tenemos que incorporar como elemento definitivo en esta Argentina. Nos cuesta una enormidad recuperar el tiempo perdido en la producción. Nos cuesta recuperar el desaliento, nos cuesta recuperar cuando esos flujos de fondos buscan otros canales porque son mucho más redituables. Son redituables, pero nos dejan gente sin trabajo, nos dejan zonas más pobres, nos dejan migraciones. Y claramente cada vez que tenemos una crisis lo que vemos es que esa recuperación empieza del interior y empieza de la mano de la producción y el trabajo. Y aún en un momento tan duro como este, como nos ha tocado en este año, donde en marzo y abril la pandemia nos marcó un desafío adicional, en esta provincia estamos terminando el año con anuncios diarios de inversiones, de empresas equipándose, de empresas ampliando,
donde más del 60% ya recuperó sus niveles de actividad de prepandemia y donde las expectativas para el 2021 son altas. ¿Cómo no acompañar a quienes tienen esa vitalidad, a quienes tienen ese compromiso? Para nosotros es natural, y esto es lo que estamos desplegando en toda la provincia, y esto es lo que nos entusiasma en acompañar a cada una de las gestiones. Muchas demoradas en esta explicación que daba Luis. No me voy a cansar de decirlo porque uno lo ve. Se postergó esta ciudad, claramente. Hay cosas que no son explicables de por qué se las demoró tanto, por qué tuvo que esperar tantas oportunidades, tanto tiempo, para que algunas cosas de sentido común funcionaran. Bien, hay parte del discurso que daba hoy el gobernador de la provincia al inaugurar este destacamento de los bomberos zapadores. Obviamente que estuvo el intendente de la ciudad, también el arquitecto Luis Castellano. Vamos a ver si podemos escuchar también su palabra. Seguramente esto para la ciudad es un aporte muy importante, algo que también pudieron gestionarlo cuando se sucedieron esos sucesivos incendios de magnitud en la ciudad, que se empezaron a trabajar en la época del socialismo, con la Junta Civil, y que se puso en marcha aquel recuento de empresas que había en la ciudad, que se empezó a relevar en los edificios las bocas de los bomberos zapadores para ver cómo podían apagar los incendios en los edificios de altura. Se empezó a hacer un trabajo exhaustivo para tratar de tener más seguridad a la hora de siniestros importantes. Esto llevó a que el Consejo Municipal, en la presidencia de Jorge Maina, hoy ya fallecido, se pudiera comprar la escalera en altura que tienen hoy los bomberos voluntarios. Y bueno, y así se fue avanzando, y hoy llega esto, que es el cuartel en un lugar importante, porque también allí cerca está lo que es el PAER, el Parque de Actividades Económicas de Rafaela, dos áreas importantes por la industrialización, porque contienen industrias. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía el intendente de la ciudad. Funcionarios municipales, diputados, vecinos, vecinas, concejales, concejalas. La verdad que es un buen momento. Ahí lo veo al nuestro director del 107 a nivel provincial, a todos los funcionarios, médicos, enfermeras y enfermeros del 107 que vienen haciendo un trabajo tremendo durante este año. En el medio de la pandemia, en el medio del dolor y del sufrimiento de mucha gente, y en el medio de esta situación tan complicada que nos tocó atravesar este año, nosotros decidimos seguir avanzando con algunas obras que son trascendentales para la ciudad, y si bien es difícil llevar adelante un plan de gobierno, lo avanzamos. Y lo avanzamos teniendo en cuenta fundamentalmente que la construcción o el modelo de ciudad es un modelo de vinculación, de articulación, de diálogo entre el sector público, el sector privado, las instituciones, los vecinos, las vecinas. Y han sido muchos años de reclamos y de pedidos para que se nos comprenda, para que se entienda la necesidad de nuestro sector productivo, con hechos que fueron altamente significativos en esa historia. Omar, el intendente, en el 2009 asistimos a uno de los incendios más duros que tuvimos. Fueron dos, creo que el primero fue el 31 de diciembre, si no recuerdo mal, el de Yucol, y después vino otro a los pocos días.
En el año 2018 pasó lo tuyo, Fito, lo de Harman, durísimo también. Y lo explicábamos, y había cosas que pasaban, y había testimonios que se daban, y las soluciones no llegaban, y no se comprendía por qué Rafaela pedía lo que pide, por qué entre el sector público y el sector privado gestionábamos algo que era tan importante y tan necesario como una posta de servicios en donde trabajan 3.200 personas, 200 estudiantes del ITEC, más de 100 empresas, solo hablando de PAEL y de parque industrial, aunque esto es para todo este sector. Una ruta 34 que está bordeada por empresas y en donde también pasa el tránsito permanente de camiones y suceden cosas, y no se nos comprendía. Bueno, hicimos lo que en general hacemos los rafaelinos, tratamos de hacer las cosas con lo que tenemos y como podemos. Y en la campaña, en las elecciones, con todo nuestro equipo y con el actual gobernador fuimos muy claros. No viene el apoyo, entonces vamos a ser nosotros los que llevemos el modelo de ciudad a la provincia. Y recién Diego decía claramente, fluyen las obras, pero no en la ciudad, fluyen en toda la provincia, porque la lógica que ahora hay es comprender la necesidad del sector productivo y la sinergia necesaria con el sector público para poder producir. Y es la gestión permanente de recursos con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, como recién nombrabas, Diego, la aprobación. Todavía hay que esperar un poco para que terminen de depositarse los fondos de esta infraestructura que vamos a tener en toda esta área industrial. Pero no hay que olvidarse de la ruta 34 y toda la variante Rafaela, la pavimentación del camino 5 y 6, el proyecto de todo el sector de área industrial, que es el suelo que necesitamos para que muchas empresas que están en la cola y esperando para poder trasladarse puedan hacerlo. Bueno, ¿no? Y nombrando también ahí el intendente, el ambicioso proyecto que queda a futuro, una ruta 34, una autopista que viene avanzando, 6 kilómetros más, ya que se han puesto en marcha, y esto que viene avanzando, y seguramente cuando llegue después de ahí la circunvalación o el desvío, como quieran llamarlo, de la ruta 34, y bueno, el camino 5 ya está ripiado. Lo único que hay que hacerlo es mantenerlo, intendente, porque está muy destruido, ¿eh? Hay que mantenerlo. Hay un pedido de informe, digamos, sí, una minuta para eso en el consejo. Y también el ejecutivo sabe, hay que mandar las máquinas a trabajar, nada más. En la última reunión con el centro comercial también había aparecido la propuesta de, bueno, digamos, ver cómo se puede vincular todo ese desvío con el parque industrial, con el nuevo centro tecnológico, el centro logístico que se planea construir ahí, digamos, y cómo se relaciona todo eso con la variante Rafaela. Lo que me está preocupando ya, decir que ahora no lo hay, pero bueno, algún día lo vamos a tocar cuando circulen con normalidad los colectivos de larga distancia. Ya en Ernesto Salva no va más, ¿no? Tendrán que usar esa variante del camino número 5. Y yo me acuerdo que se discutía el lugar donde habían puesto la terminal de colectivos. Y digo que ha quedado ya nuevamente en pleno centro de la ciudad de Rafaela, ¿no? Digo, que si la ponían más lejos todavía o cerca del parque industrial o por ahí también estaba bien, por lo que ha crecido la ciudad, digo. Y en aquel momento los concejales parecían que era tan lejana, porque me acuerdo ya que no está con nosotros el finado Luis Peretti, tenía dos latiguillos, cuando se discutía también la pista del aeródromo, que al final nunca se pudo hacer el metraje para que podamos tener realmente los vuelos que merecemos los rafaelinos a Buenos Aires, porque van todos a Sunchales, en el aeródromo de Sunchales, decía la pista del aeródromo en la plaza y la terminal en Lehmann.
y resulta que la terminal ya está hoy casi en pleno centro de la ciudad, a 15 cuadras del centro de la ciudad, 20. Uh-huh. Sí, y no tenemos una salida acorde, porque si hoy vos mirás la doble mano de Ernesto Sarva y Brasil, muchachos, eso ya tendría que ser una sola mano, esas dos arterias, y terminan siendo doble mano, porque es la única entrada que tienen hoy los micros de Santa Fe. Los micros y los de Santa Fe, los que vengan de otro lado, porque uh-huh. a veces te entran los micros de Buenos Aires que vienen de aquel lado también, ¿no? Claro. Así que, bueno, tendrán que buscar otra variante. Bueno, pero no era el tema que quería tocar ahora. Sí, bueno, quedó similar a la terminal, por ejemplo, mucho más pequeña, pero digamos como la terminal de Santa Fe. Claro. Terminal de Santa Fe o la de Rosario también están claro. prácticamente en la ciudad. Claro. claro. Te mueves adentro de la ciudad. Pero yo sigo insistiendo, no entiendo la tozudez de este ejecutivo de seguir sosteniendo algunas arterias de doble mano como Crespo, Ripamonti, Aconcagua. Arterias que ya no resisten más ser doble mano, Zanetti y que después se convierte en. Después la vía se convierte en. ¿O no Crespo? No, me acuerdo. ¿Primero de mayo? No. Bueno, no importa, no me va a salir. Pero digo, arterias que no resisten más las calles de doble mano y no entiendo esa tosudez de seguir teniéndola, no entiendo. Y vos cuando hablás personalmente y le decís, che, no, y sí, tenés razón, y sí, pero no lo hacen. No lo hacen. Es el mismo caso de Perú, ¿cuánto estuvieron para Perú? Que está ya la paralela a la ruta 34, hacerla dos manos simple. No entiendo por qué. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, Avenida Italia no pasa, tuvo ese mismo problema. Pasan esas cosas. Está... Claro. Ahora está detenida porque aparentemente los comerciantes no quieren que sea... Bueno, problema. Hermano, pero si vos ya tomaste la decisión política y sabés que así, que todos los accidentes que tuviste... Aparte, ahí adentro tienen un quilombo de Stephanie doble mano, 14 de julio, a lo mejor una cuadra, no, 14 de julio no, pero hay otras que por allá... Jaime Ferré doble mano. Tenés otras salidas. Jaime Ferré tiene doble mano. Uh-huh, sí. Ahí está otra. Joaquín B. González del otro lado. Que está toda pavimentada nueva. Digo, yo no sé por qué tanto. Después, qué sé yo. No los entiendo, la verdad no los entiendo. Cosas que podrían ser rápidas. Y no entiendo por qué se demoraron o se demoran tanto. No, y no creo que sean por falta de capacidad. Uh-huh. Creo que de bobos nada más. Porque otra cosa no se le puede decir. De tosudo. Testarudo. Se resisten a los cambios. Cuando no les conviene se resisten a los cambios, ¿no? No quiero hablar, porque iba a meter la pata. Iba a hablar de la rotonda. Cuando les convino ahí se hicieron los testarudos. Dale, vamos ¿Cuál a de las rotondas? ¿Eh? ¿Cuál de las dos? No me hagas hablar, Dani. Vamos a escuchar a la jefa de policía local. ¿Cuál es Abdala? La de Suipacha. Todos los cambios son traumáticos. Está en óptimas condiciones, es un lujo el espacio para nuestros compañeros bomberos y la verdad que era una obra que se estaba necesitando mucho acá en Rafaela y que hace muchos años que estaba en planes y bueno, gracias
a todos los esfuerzos de todas las partes de Rafaela se pudo concretar. Bueno, seguramente estoy hablando con la jefa aquí, conociendo un poco la gestión, qué es lo que se lleva de Rafaela, cómo se está trabajando, qué cosas hay que mejorar, ajustar, cómo se viene el trabajo del verano también. Oh, bueno, la verdad que se diagramaron operativos en toda la provincia con el tema del verano, para que la gente pueda disfrutar el que se quede en su casa y el que venga también de visita. Los operativos se han diagramado también para estas fiestas, para que la gente pueda salir a comprar sus regalos y tenga unas fiestas tranquilas en su casa y no tengamos que lamentar ningún evento. Así que bueno, la verdad que se reforzó muchísimo lo que es la seguridad de Rafaela y se trabaja conjuntamente con otras direcciones para prestar un apoyo al personal que trabaja diariamente acá en la localidad. ¿Va a llegar más efectivos? Por ahora no. ¿Qué se sabe en cuanto al personal o también de equipamiento? Sí, estamos esperando el arribo de personal nuevo, personal que está saliendo del ISEP, así que vamos a reforzar la zona de Rafaela y en realidad de toda la provincia, porque ya sabemos que necesitamos más gente, así que bueno, lo estamos reforzando. Y con respecto a la adquisición de elementos, bueno, está todo gestionado, está todo en camino, así que bueno, a medida que vayamos teniendo los elementos, los vamos a ir mostrando para que el vecino también conozca de qué se trata esta gestión del gobernador. ¿Cuándo son los graduados? Bien, hasta ahí la jefa. Si usted quiere repasar todo esto, lo tiene en el Facebook Live. En un ratito más ya Julio estará transcribiendo todo en las páginas de rafaelanoticias.com. Y bueno, ya nos tenemos que ir, pero antes, ¿qué pasó hoy en la Plaza 25 de Mayo? Una perlita. ¿Qué pasó en la Plaza 25 de Mayo? Tenemos las imágenes de un hecho bastante curioso que se dio en la mañana de hoy en pleno centro rafaelino. Cerca de las 10 más o menos, personal de la Guardia Urbana, digamos, ahí estamos viendo en pantalla el momento en el que se lo llevaban al imputado, al sujeto. Podemos ver que se estaba resistiendo al arresto, pero concretamente lo que pasó es esto. Cerca de las 10 de la mañana, personal de la Guardia Urbana Rafaelina recibieron la denuncia de sujetos molestando, ¿sí? Así fue lo que nos dijeron, molestando en calle San Martín. Cuando llegan al lugar, se encuentran con un automóvil con tres ocupantes, dos hombres y una mujer. Aportan acá un automóvil Chevrolet Joy, relativamente nuevo, conducido por un masculino y acompañado por otras dos personas, quienes fueron observados molestando a otras personas y que cuando, llega los agentes de la GUR también se negaron al control que les querían realizar. Se les dio intervención a gente de protección vial y comunitaria y obviamente a la policía, ya que, escaparon unos metros, no hubo una persecución como tal, pero sí, hubo una recorrida por el centro hasta dar con estos con este automovilista que se había dado a la fuga y que estaba en aparente estado de ebriedad. ¿Por qué decimos en aparente estado de ebriedad y no ebrio? Porque, cuando primero se le quiso realizar el control de alcoholemia, se negó, y después, ¿sí? Cuando se realizó nuevamente un segundo intento para el control de alcoholemia, dado el estado, no estaba en condiciones de realizar el test, pero sí decían que emanaba un fuerte aliento a alcohol, un fuerte aliento a alcohol, por lo que uno presume que podría haber estado alcoholizado. Incluso desde adentro del vehículo se secuestraron varias botellas de cerveza, un cuchillo también había en el interior del auto cuando se lo requisó, una billetera con una importante cantidad de dinero también. Incluso, ¿sabe? Ahí veíamos el automóvil recién en imágenes. Incluso se atrincheró el sujeto dentro del vehículo. En un momento la policía les dice que retire sus pertenencias de adentro del vehículo porque lo iban a secuestrar, y allí en ese pequeño segundo el sujeto aprovechó a meterse al interior y de allí decir que de acá me sacan muerto. Así fue lo que dijo. Esto transmitido obviamente por nuestra compañera
Micaela Morra, que estaba allí en el lugar de los hechos, relatando todo, digamos, trayéndonos toda la información, pero también pintoresco, pero a la vez peligroso, porque de haber sido unos metros más conduciendo este hombre, bueno, uno no sabe cómo hubiera terminado. Lo que sí, quedó detenido, está ahora, digamos, a disposición de la justicia, pero como podemos ver, claro, sí. O me traen un Schneider o nada. Tres envases de cerveza. En un momento la policía, como podemos ver, digamos, tuvo que intervenir, digamos, para preservar la salud de los trabajadores de prensa y también preservar la escena, porque estaba justo en ese momento haciéndose la requisa, ¿sí? La requisa del vehículo. Si estamos viendo en imágenes, al fondo está la camioneta de la policía con el sujeto ya adentro, digamos de panza en la chata, y allí los oficiales con personal de la GUR oficiando como testigos, realizando el chequeo, digamos, del vehículo, donde se secuestró también un cuchillo, ¿no? Así que también fue, produjo, digamos, un importante eso para movimiento. Contar salamito y el queso. Un importante movimiento. Mucha gente preguntaba qué pasaba, digamos, pues, muy sorprendido por el despliegue, el movimiento que hubo, pero que efectivamente era eso, digamos, un conductor alcoholizado, una mujer detenida y también otro más detenido, o por lo menos remitidos a la seccional en averiguación de antecedentes, digamos, detenidos por el 10 bis, como se conocen, en averiguación de antecedentes. Seguramente mañana vamos a conocer todo el detalle más finito en el portal Rafaela Noticias, pero queríamos dejarlos con las imágenes que son más que elocuentes. La chevecha que se subió a la cabeza. Se le subió a la cabeza, efectivamente, al conductor de este Chevrolet Joy. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Buen fin de semana para todos. Nos encontramos. Nos veremos el martes. El martes. Chau, Yona. Chau, chicos. Un bacho de chevecha que chechube a la cabeza.